¿Cuáles son los signos de alarma que con mayor frecuencia le informamos a los padres luego de que el bebé va a casa? La lactancia materna idealmente debe ser exclusiva en la medida en que las condiciones del bebé y de la madre lo permitan. Esta lactancia debe darse de manera que el bebé amamante aproximadamente de 8 a 12 veces al día, sin límites, cada vez que el bebé quiera. Si uno ve que el recién nacido no come con mucha frecuencia, que pasan más de 4 horas y el recién nacido no ha recibido de manera adecuada seno, esta madre debe consultar. Otro signo de alarma es el relacionado con cuadros de dificultad respiratoria en los recién nacidos. No deben tener aleteo nasal, no deben tener tirajes entre las costillas, no deben respirar rápido, no debe colocarse su piel de color morado, que es la llamada cianosis, porque esto puede ser ocasionado por un cuadro respiratorio o por obstrucción de la vía aérea y es un motivo de consulta rápido a un hospital cercano. Los recién nacidos no deben presentar fiebre, ellos deben mantener por lo general una temperatura entre 36.5 y 37 grados centígrados. Con relación a la curación del ombligo, es importante identificando signos de alarma como cuáles. No debe estar de color roja la piel, se puede generar un halo rojizo alrededor del cordón umbilical a nivel de la piel, eso no debe ocurrir. No debe presentar mal olor, no debe tener ningún tipo de secreción y tampoco debe presentar ningún tipo de sangrado.